1975. Bueno, creo que sentirse cyborg es como una identidad. Y yo me siento cyborg porque tengo un nuevo sentido en mi cuerpo que está creado por la cibernética. Así que por eso me considero cyborg, porque estoy unida psicológicamente y biológicamente con la tecnología. Pero claro, esta palabra, bueno, eso viene de organismo cibernético y en realidad fue creada para definir a personas que se modifican a ellos mismos para sobrevivir en el espacio. Pero nosotros creemos que quizás nos tenemos que modificar a nosotros mismos para sobrevivir en la Tierra y entender mejor el planeta donde vivimos. Pero sí, hay muchas maneras de identificarse como cyborg. Hay mucha gente que cree que todos ya somos cyborgs porque, por ejemplo, hay un satélite alrededor de la Tierra que funciona como nuestro tercer ojo. Tengo un amigo que dice que eso, nosotros ya tenemos un tercer ojo en el espacio, así que todos somos cyborgs. Así, yo creo que todo vale. Cualquier persona que se identifique como cyborg, pues lo es. Que veo esto como arte cyborg, que es la creación de nuevos sentidos con la tecnología. Veo esto como una forma de arte. Sé que el sentido sísmico es como mi obra de arte, pero está dentro de mí. Así que yo soy como la creadora del sentido y el público al mismo tiempo. Eso, fundamos la Fundación Cyborg en 2010 con tres objetivos. Una es ayudar a la gente a convertirse en cyborg, la otra es promover el arte cyborg y la otra es defender los derechos cyborgs, el derecho que tenemos todos de diseñarnos a nosotros mismos. Creo que todos tenemos que ser libres a experimentar la realidad como nosotros queramos. Entonces, cuando te unes a la tecnología, pues supongo que hay nuevos peligros que van a surgir. Pues trabajar para que esto sea libre. Bueno, por ejemplo, cuando te pones una nueva parte del cuerpo que está conectada al internet, pues hay peligros de ser hackeado, ¿no? Entonces es como crear unas leyes para que todo el mundo tenga la libertad de modificarse uno mismo con la tecnología y al mismo tiempo también estar protegido. Ahora tengo estos sensores en los pies porque me pareció más natural sentir la actividad sísmica de la Tierra. Y me tuve que acostumbrar a notar todas estas vibraciones constantes, pero después de sentirlo durante mucho tiempo, pues la manera de describir lo que tengo es que ahora siento como que tengo dos latidos del corazón, mi propio y el latido de la Tierra, andando a su propio ritmo dentro del cuerpo. Entonces, eso ha cambiado mi manera de percibir el planeta. Ahora
ahora que soy cyborg no me siento más cercana ni a los robots ni a las máquinas, sino me siento más cercana al planeta y a otras especies animales también. Pues esto, yo veo la creación de nuevos sentidos como el arte cyborg, así que mi obra de arte es el sentido sísmico, pues es una obra de arte que pasa dentro de mí, así que soy la artista y el público de mi propio arte, pero para compartir lo que yo siento, porque es algo perceptivo que yo siento, entonces creo obra de arte externa. Y tengo una pieza de danza que se llama Waiting for Earthquakes, pero también hago percusión sísmica donde toco con un tambor gigante la actividad sísmica del planeta. Así que trato la Tierra como si fuera la coreógrafa de mis piezas o la Tierra como la compositora de mis piezas y yo interpreto lo que ella me da. También uno de los proyectos que tenemos, porque a veces con la Fundación Cyborg colaboramos con diferentes universidades y hacemos workshops para la creación de nuevos sentidos, y lo que haremos en unas semanas es abrir la sociedad transespecies, porque también me siento transespecie porque tengo un nuevo sentido que no está definido como la especie humana, así que estamos como transformando la especie. Y eso es una sociedad que la gente se podrá hacer miembro y donde crearemos más actividades culturales y talleres para crear nuevos sentidos, todo eso. Así que es el próximo proyecto que tenemos en la Fundación Cyborg. Yo creo que ahora la gente está muy acostumbrada a utilizar la tecnología como una herramienta, que la tecnología forma parte de las obras de arte de manera externa. Supongo que nosotros lo que promovemos es que la tecnología forme parte del artista y de la experiencia personal de cada uno. O sea, yo no creo que la tecnología tenga que ser un elemento externo para que sea algo moderno, sino si trabajas con la experiencia del artista y después tú transformas tu propia experiencia y no tiene por qué ser con tecnología o no. Entonces esa es como la diferencia que veo entre el arte cyborg, porque quizás la tecnología no se ve, pero se percibe. Sí, para mí, a mí me gusta pensar que voy evolucionando, que ya no. Lo bueno es que no hace falta esperar a evolucionar de manera natural para cambiar tu manera de existir en el planeta. Podemos evolucionar durante nuestra vida y decidir cómo queremos experimentar la realidad. Así que yo ahora percibo la actividad sísmica, pero mi objetivo también es percibir la actividad sísmica de la Luna y como explorar el espacio mientras estoy en la Tierra. Así que para mí sí, todo tiene una evolución y espero ir creando nuevos sentidos.